Los calores, si me quiero ir de vacaciones, claro, como siempre digo yo, a las arenas de la Isla de los Patos en el Suquía, o los que viven ahí en la Sierra de Córdoba, en la Isla de los Patos de la Falda. Pero, ¿puedo prevenir ahora para no tener secuelas de los cuales ustedes nos hablan, de las lesiones precancerosas o cáncer de piel producto del sol? Sí, por supuesto. El sol es beneficioso, el sol sale para todos, ¿no? Eso lo hemos aprendido desde chicos, ¿no? Como parte de otras metáforas. Y aunque no lo veamos, el sol siempre está. El sol puede ser muy beneficioso, pero hay que mantener ciertos cuidados, ¿no? Sobre todo determinados tipos de pieles. Y los cuidados con el sol deben instalarse desde que el niño es pequeño. Dependen mucho del tipo de piel que tengan. Es decir, si el niño es... primero que no hay que exponer al sol a niños menores de un año. Eso ya es sabido, se los protege todo lo que puedan, con sombrillas, etcétera, etcétera. El papá que expone a los niños, vos lo ves en un cochecito y están en la playa. Y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser esto? Pasa a veces que eso que tiene mucha gente que adora el sol, lo extiende a todos sus seres queridos igual, y eso puede ser realmente beneficioso. Entonces hay que cuidarse del sol desde que son jóvenes, desde que son niños. Cuando son jóvenes se cuidan un poco menos, es más difícil a cierta edad, que el padre puede influir sobre la colocación de una pantalla solar, un protector, medidas, que los horarios, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya somos adultos, o son adultos jóvenes, o mayores, ya el tiempo le va mostrando a uno de que el sol no es beneficioso. Entonces uno es como que se hace cargo mejor de ese problema y se empieza a cuidar. En general, la gente grande se cuida toda del sol. Claro, pero es malo acostarse. No es malo siempre y cuando la piel esté protegida y tenga un horario adecuado. Vos sabés que mucha gente dice, yo me cuidé del sol, pero me agarró la resolana, esa famosa resolana, los que están abajo de la sombrilla o están abajo del árbol y aún se queman, ¿también corre el mismo riesgo que una persona que se expone abiertamente al sol? Sí, todo depende de la forma de la quemadura que se pegue, porque obviamente que si está abajo de una sombrilla y está rodeado de arena, el reflejo de la arena le va a provocar una quemadura y el paciente lo va a saber porque se pone rojo. Claro. El eritema es la manifestación clínica más común para saber si uno tomó demasiado sol o no. El hecho de ponerse rojo ya le está diciendo al paciente, usted tomó demasiado sol, se fue de mano, digamos, con el sol. Si usted ve que ha tomado sol a mediodía y que tiene ese efecto, ya tiene ahí que corregir el horario, inmediatamente el horario en el cual se expone el sol. Marta, próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos.